buenas tardes. Nos pescaron en la plática, pero bueno. Buenas tardes, bienvenidos a Música en mi Barrio. Nuevamente, hoy sabadito rico, 14 de noviembre. Son las 3 y algo de la tarde. Tres pasaditas. Bueno, ¿cómo ven si empezamos saludando a mi compadre Carlos Basaldúa? ¿Cómo está, Rafa? Muy bien, compadre, ¿y tú? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, Soto. Sabadito rico, sabadito de poner musiquita, alegrarnos. Algo alegre. De hecho, ahorita ya el invitado ahorita trae unos pequeños inconvenientes. Así. Se le ponchó la llanta al metro. Sí. Tráfico. Pero, en el metro. Tráfico en el metro, tráfico en el cielo, tráfico por todos lados. En todos lados. Pero ahorita ya el invitado, no se preocupen, y también llega nuestro otro conductor, Diego. Así es. Para que, o a lo mejor me quedo para que, vale, no, para que no se sientan tan solos tan ustedes. Tan solitos. Joder, compadre, si vemos, ¿qué novedades hay en los ámbitos ahorita, tanto en la música como todo eso, te cuento? ¿Qué hay en los ámbitos? No, pues nomás el invitado que es el de ahorita, y se vienen muchas sorpresas. De hecho, la próxima semana ya está confirmado. Desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Aquí la vuelta. La explosión cumbiera. Ah, bueno, no sé. Sí, creo que se llama explosión cumbiera. No me acuerdo. Creo. Creo. No me acuerdo. Bueno, pero es la ECA, la poderosa ECA, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un saludo a mi compadre Martín Segovia. Saludos. Hasta Nuevo Laredo. Bueno, también a Matamoros. Bueno, casi. Es que también a Matamoros, porque tengo conocidos en Matamoros. Ah, también. Bueno, saludos hasta allá también. Oye, de hecho, luego nos cayeron mensajitos. Luego. Nuestro gran amigo Carlos Rey. Carlito Rey, saludos. Saludos, Carlitos. Tocayo. Hasta Perú. Saludos y un fuerte abrazo hasta a nuestra gente de Perú. De Perú. Ira. Un enorme beso a mi hermanita, que también se está conectando. Así es. Y a toda la raza que esperamos que se conecten. Así es. Este invitado, bueno, vamos a platicar un poquito de él. Este invitado es oriundo del municipio de Suazua, pertenece a esta gran familia, SKO. Al SKO, así de mi compadre Checo García, hasta California, de hecho, que le mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo. Saludote. Y él es uno de los cantantes, es de Osber Records, muy buenas rolas, muy buen contenido que tienen en su página de YouTube, que ya lo revisé. Sí, ya de hecho, hay cuatro videos muy buenos que conseguí, y esperamos a ver cómo nos va. Así es, pues nomás esperar a que llegue para tener la entrevista y saber un poco más de él. Así es, pero sabemos que es de buena calidad. Siendo SKO. Siendo SKO y de la familia SKO, sabemos buena que es calidad. Buena calidad. Igual que Diego, que ya también lo estamos esperando. Así es, ya, esperando que llegue. También. A ver si hace ya. Hace falta. Ya hace falta el muchacho. Pues bueno. ¿Qué novedades? Música, grupos, videos. Hasta ahorita estamos tranquilos. No hay movimiento. De hecho, no hay mucho movimiento. Por lo mismo de la pandemia. De la pandemia. Estamos esperando para que ya se reactive nuevamente la economía y se nos acomode todo esto. Producción, ¿podemos mandar el primer video, por favor? Para que sepan un poco más de este muchacho de apellido Méndez. Y ahorita creo que está, se me hace que ya llegó. Ahorita venimos. Dice, cuando yo no tenía nada, nadie a mí se me arrimaba, pero hoy que lo tengo todo, la mía solita habla. Tal vez se le he besado el karma, pero ya es muy tarde, estoy arriba aunque les arda. Un billete de Sor Juana en la Unión Americana, lo único que me acompaña, mucha fuerza y poca maña. Ganas de salir para adelante, fe, mi Dios y vida, que es lo único importante. Tal vez quieran saber quién soy. Soy el que cambió sus sueños por metas y no me arrepiento de lo que tocó. Ando siempre a 180, soy el SKO. Se hace California, loco.
con la mente en alto. Lo que tengo lo he ganado, pero no fue fácil, claro. Bien machín me la he chingado y la lealtad es solo pa' valientes. Nunca para lacras que te ofenden entre dientes. No soy de exigencia grande, soy aferrado de a madres. El apodo está marcado por todo lo que he luchado. Se mueren de sed teniendo tanta agua. Me gusta generar mientras la gente habla. Y tal vez quieran saber quién soy. Soy el que cambió sus sueños por metas y no me arrepiento de lo que tocó. Ando siempre al 180, soy el secao. Invitado. Y también llegó Checo. Bueno, saludos a Checo también, porque también está presente, quieren que no. Sí, sí. Aquí está mi compadre Diego. Diego, ¿cómo estás? Bien, cansado. ¿Corriendo? Sí, estaba esperando a cada estrellita. Desde Suazua, Méndez para ustedes, ¿da? Un saludo, un saludo. Saludos a la racita. ¿Cómo andas, compadre? Muy bien, muy bien. Andamos 180, ya sabes. Pues salió un poquito cansado porque fue como que muy rápido este proceso y luego... También lo del tráfico y todo el rollo, ¿no? De hecho, todos estuvimos batallando por tráfico. A mi compadre se le ponchó el camión y a mí se me ponchó la llanta del metro. Y por todos lados. Sí, le hice la parada, el metro no se paró. Sí. Exacto. Iba lleno. Sí, iba lleno, de hecho. Bueno, venimos sí, corriendo y ahora sí... Vamos a agarrar aire. Agarrar aire para que no batallen. Sí. ¿Cómo inicias con la familia Secao? Todo comenzó, fue muy raro, les voy a platicar aquí todo el rollo, ¿verdad? Yo estaba en Apodaca, creo, estaba cenando y de repente me veo un mensaje de Checo García y dije, no, pues quién sabe quién será, ¿verdad? Pues en eso que empecé a hablar y me dice, no, que sabes qué, la raza me manda videos y así, y no lo voy a negar, de primero yo dije, ah, qué rollo, ¿verdad? ¿Qué pedo? Sí, bueno, ¿de onda va? Me saqué de onda y dije, qué rollo, y ya después yo decía, nada, pues... Quién sabe, ¿verdad? Tira el león, puro pedo, así, ¿verdad? Ya le he dicho a mi carnal Checo, pues, que dije, va, puro pedo. No, pues un día se da la oportunidad que me dice, a ver, ¿cuándo me cantas una hora? Y le digo, sí, pero pues nada más de que me diga dónde. Y me dice, no, es que yo soy de California. Y dije, a la vez. ¿Cómo le hago para ir hasta allá? Y nada, le me dice, no, que por live. Y digo, por live, neto. Y dice, sí, por live. Y yo, ¿qué? Ay, güey, no, pues... Pues va. No, dale, va. Si jala, pues ¿en qué jale te van a pagar por estar sentado en tu casa así? Sí, desde tu casa. Sí, desde mi casa. No, pues total, le toco, no, quita una feria. Y dije, jala, este dato sí es de verdad. No, pues a partir de ese día, pues ya empecé ahí a frecuentarme más y más y más y más. Y ya era cuando empezaba de que me ibas publicando esto y decía, ah, no, pues claro, ¿verdad? Me gusta el logo y todo el rollo. Yo lo apoyaba entonces en ese pedo, ¿verdad? Y así fue como lo conocí, por así decirlo, de la nada. Sí, de la nada sale, carnal. Sí, de la nada, también lo conocí de la nada, va. Y luego, estas canciones tú las compones, va. Sí, yo las compongo. Esa letra tuya y la guitarra igual. Sí, de hecho, le doy créditos también a mi carnal Fernando Carrillo, se llama. Ese vato es el que me ayuda con los requintos y a meterle adornos y tonada y todas las canciones. Faltó la guitarra. ¿No? Faltó la guitarra. Sí, no, no hay ninguna aquí ahorita. Yo le voy a traer una. Producción. ¿No traes tu guitarra, verdad? No la traigo. Chale. Pero la próxima no la traemos. Sí, de hecho, iba a invitar a un amigo, nada más que no llegó. Le iba a estar en una estación de metro y él tiene una guitarra. Le dije, vente para cantar una. Y iba a cantar la del secado, la que pusieron ahorita. Iba a cantar esa, pero pues no se pudo, muy apenas llegué yo. Yo lo invité, le dije, tráete la guitarra y pues por X ya no se pudo, ¿va? Sí. Dije, bueno, pues cantarla. Pues aquí hacemos las voces de guitarra. De hecho, sí. Hay un pequeño detalle. El archivo no se pudo descargar, batallé mucho, pero como quiera, puede ser a capela, porque yo sé que ustedes así a capela les salen mejor las cosas. Así es. Sí. Bueno, ahorita el de la entrevista es Méndez, el que va a cantar ese. A capela les salen mejor las cosas. Sí. Bueno, y Osbert Record, ¿cómo se te ocurrió el nombre de Osbert Record? ¿Cómo nació Osbert Record? O sea, ¿qué viene siendo Osbert Record? Sí, es que ahí va algo que siempre digo. Es que muchos me dicen, no, que eres Osbert Records, y no, o sea, mi nombre como de rapero es Osbert. Sí. Osbert Records es la disquera, por así decirlo, independiente que yo estoy manejando. A de cuenta, salió en la secundaria, yo tenía un camarada que yo decía, no, pues ese vato tiene el nombre bien raro, ¿verdad? Le dije, ni se ha de llamar así.
Le dije, nada, en ese caso yo me llamo Oswaldo. Le dije, no, pues me voy a poner Osbert. Y ya, pues, nada, qué pinche Osbert, qué pinche Osbert. Y así, con que qué peda. Y luego, así quedó. Y luego de repente, pues me interesó la música desde bien morro. Y antes hacía reggaetón, era DJ de reggaetón, o sea, yo hacía mezclas y todo el rollo. Todavía no cantaba ni nada, yo hacía mezclas y de electrónica también, o sea, me dediqué siempre a la producción acá musical. Entonces, antes DJ Osbert, y luego en la prepa fue cuando conocí a dos camaradas míos, uno que se llama Eddie y uno que le dicen el Bro. El Bro, saludos al Bro. Sí. Fue cuando conocí al Bro y les digo, no, que cómo se iba a llamar. De primero se iba a llamar HEB Records. Porque es Héctor, sí. Eddie y Brian. Me llamo Brian también, pero luego dije, te cayó la demanda. Sí, dije, no, hombre, no me cayó el copyright ahí. Entonces dije, no. Pues me acordé de la Seco y dije, pues yo tenía DJ Osbert, ¿por qué me pongo Osbert Records? Y ya les dije, como ven, yo tenía DJ Osbert, tienen pedo, ¿verdad? No, es que no tengo ningún pedo. Pues así se quedó. Así se quedó. Entre los amigos, entre los amigos se apoya. Sí, sí, claro. Porque hay veces que todos quieren poner sus marcas, o sea, quieren poner algo. Y cuando hay amistad, no hay envidia, o sea. Exacto, exacto. Todos dicen, sí, o sea, se ve chido, vámonos con ese, va. Así con ese iniciamos, va. Así es. ¿Cuánto tienes con tu disquera Osbert? Tengo desde el 2018 ya para dos años ahí que le andamos echando ganas. Bueno, si ocupas un jefe de prensa, aquí tenemos tres. Ya quedó. Pero aunque yo soy el menos bueno, güey. No, no, sí, claro. No, no te creas. No te creas, pero sí. Pero sí. Pero sí es cierto. Oye, antes de que se me olvide, nos están mandando saludos desde Laredo, Texas. Un saludo a mi primo Juan. Un saludo a Laredo. Dice Karen Cifuentes que está muy fregón el corrido, por no decir la palabra, va. Ok. Y así es. Dice saludos al DJO. ¿Quién dice? Karen Cifuentes. Sí, claro. Saluditos, ¿no? Pues saluditos a todos, va. Saluditos hasta ¿de dónde? Perú. ¿De Perú, va? De Perú. Saludazos. Sí, caballero de la semana pasada, de la entrevista pasada. Ah, ok, así sí. De la semana pasada. Sí. Ah, por cierto. Que falla. Sí, cierto. Que no se nos olvide que la próxima semana nos visitan desde Nuevo Laredo, ¿eh? Desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Lleguen temprano. ¿Quién creen que se acaba de mandar un mensaje? Checo. Sí, saludos, familia, se acabó. La pregunta obligatoria, ¿vamos por más o qué? Ni el mismo cielo es el límite. ¡Vámonos! ¡Eso! Ya la sé. Frase ya de la semana. De hecho, no es la frase de la semana, es la frase de ley. Sí, bueno, para unos puede ser nueva, ¿verdad? Sí, pues para digo muchos, la frase. Sí. Sí, es la frase de planta aquí en la familia se acabó, sí, vamos por más o qué. Vamos por más o qué. De hecho, las playeras están clavadas con ese logo. Cada cosa que hacemos, terminamos de hacer las cosas y vamos por más o qué. Exacto. Hay que ir por más todos los días. Y que no falte a doña Mary Jane y no falte doña Blanca y todas esas. La codeína es mejor. Saludos también a Marta Padilla, que los manda... Unos likeazos. Saludos a Necio, sí, Karen Cifuentes, creo. Y también Carlito Rey. Dice, a huevo que vamos por más, dice Karen. A huevo que vamos por más, sí, creo que es la esposa de Necio, si no me equivoco, porque no la tengo en Facebook yo. Bueno, saludos a Necio y a Liber. En la imprenta. Hay que ir ahorita. Hay que ir a la imprenta, de hecho viene de ciencia de la imprenta. ¿Y para qué? Buena calidad. ¿Esa también la tienen a la venta? Sí, es de él. Esto es Osbert Recurrido. Sí, por así digo. ¿También la van a tener a la venta? Sí. Sí, para que me manden mensajes. Pero ahí ya se dirige cada persona, va. Aquí Osbert Record, pues, con él, va. Exacto. Culturarte con María, que también le hice unas calcas a Culturarte. Un saludo al Culturarte. Dice Checo, la de siempre, mándenle saludos a mi morra La Chona. La Chona. La amo porque siempre va a los bailes y se compra codeína. Saludo a La Chona. Pero tengo que pasar al Simi por un poco de codeína para el Checo. Saludito a la raza de toda de allá de Suazo. De Suazo, un saludo. Sí, todos. ¿De qué parte de Suazo? Real de Palmas. Saluda a la raza. Vaya. Muchos reconocidos por aquellos rumbos. Y a ver si. ¿Qué más gente hay por aquí? Si quieren caer a grabar ahí en Osbert Records, vayan. No, sí, ahí les. ¿A qué te sigan? ¿Cuáles son tus? Tengo la página de Osbert Records. No, así Osbert Records. Tengo mi Facebook personal que es Méndez. Igual en mi Instagram Méndez o... Perdón, en Instagram estoy como Woodboy y en para la página de Instagram es Osbert Records normal. ¿Y YouTube? Y YouTube igual, Osbert Records. Que muy buenos videos, de hecho, hay muchos videos, creo que son alrededor de 200 videos, ¿no? Creo, más o menos, ¿dónde? Menos, en la página de YouTube. No, son menos. Sí, porque es como que... Tengo unos en mi página de Facebook y otros acá en los que los subo, pero son poquillos, no tengo tantos. Sí, más o menos, escogí los mejorcitos. Sí, creo que
O sea, no los mejorcitos, sino los que me gustaron, porque yo sabía que había muy buenos videos. De hecho, estuve checando ahorita en la mañana a la prisa, como siempre. Sí, que es, así que es. Eso no es normal en nosotros. No, yo ayer terminé de trabajar a las 6 de la mañana. Saludo a Carlitos. A Carlitos, un abrazo. Sí, oye, hay muchos cumpleaños esta semana, antes de que se me olvide. Oh, felicidades, échalos, a todos. Échalos. De una vez. Mira, de una vez. Mi compadre Gerson Ramírez, de La Torrante Cumbiero. Compadre, un abrazo, un fuerte abrazo a ti, a Giovanna y a Jercito, que ya vienen en camino. Sí. A mi gran amigo Adolfo Miranda. A quién más, a Diego Dain de La Crema y Nata, que es el tecladista, a mi compadre el Trivi de los Gaiteros, creo que se llamaban, algo así, no me acuerdo el nombre de ahí, de ellos, pero casi todos estuvieron cumpliendo años toda esta semana. ¿Cómo ven? No, pues no, muchos años más. Muchas felicidades, man. Felicidades. Sí, que Dios bendiga. Y Silvia Raquero también se acaba de unir. Se acaba de unir a la transmisión, Ociel Raquero. Ah, un saludo, Ociel. Y ayer la policía nos apagó la fiesta, pero... ¿Le siguieron? Sí, le seguimos, sí, como que era, pero ya más calmadito. Sí, nos quieren llevar a todos. No, está canijo. Llegó mucha patrulla, pero bueno. Es otro tema. Es otro tema. Es otro tema que se me hace que vamos a tener que hacer un especial de ese tipo. No, ya no. Siempre es la misma plática de... Dice Karen que se quedó con las ganas de ir al baile de Carlitos. Ah, pues Sí, es la esposa de Necio, no me equivoco. Sí, creo que sí. Sí, es la esposa de Necio. Saludos. No, pues Necio, yo los invito. A todos, nomás porque me tocó trabajar, sí. Si no, ya estuviéramos ahí en el bote, digo. Un saludo a Carlitos y a toda la raza que estuvo presente en el Carlitos Fest. Carlitos Fest, sí, un chorro de gente, va, por eso ya. Por llegaron, eso, y vámonos. Vámonos. Sí, Carlitos de Iba. Sí, Carlitos invitó. ¿Qué tal si vemos otro video? ¿Cómo es? Sí, para que la gente vaya conociendo y ahorita nos platicas un poquito más de esto, ¿cómo ves? Ok, bueno, sí. Si quieres nos puedes poner el siguiente video, producción, por favor. Gracias. Y ahorita regresamos. ¡Ey! ¡Qué linda plaquita tienes ese! Deberías estar conmigo, no peleando conmigo, carnal. No mames, carnal, pedazo de mierda. Ni soy tu hermano. La basura como tú es la que acaba con sus hijos. Debería usar más ropa oficial porque lo pueden arrestar por indecente. Vaya ejemplo para nuestros hijos. Secao al 180, cabrón. Osber Records me produce. Pura pinche red de P. ¡Tienen orden de arresto! ¡Avisen en la cajuela! ¿Tienes a prueba de balas o qué? Mejor detente, carnal, tú no sabes lo que se siente. Vagando por las calles con un billete de 20. Ya llego Real de Palmas por si andas con el pendiente. Mi barrio no lo tocas que te tumbo más de un diente. Esa no era, güey. Simón, dale. Maldita la vida, bendita psicosis. Ya nada me pega, tuve que aumentar la dosis. Murió de cirrosis por no pensar dos veces. Si eres de Real de Palmas, entre pura droga creces. Solo dos veces perdí la oportunidad sincera. Agarra un caguamón que está repleta la hielera. Como era, yo solo me acuerdo de la loquera. Cuando andaba rifando con mi carnalito el Jera. Me enciende otro porro, de la chota le corro. Créeme, soy 2004, la verdad estoy bien morro. Trucha que yo ya me la sé, recorro mi barrio desde que empecé. Por mi familia, mis carnales recé, me la viene pelando el pinche José. Ey, no te compares conmigo, desde morro que la calle es mi abrigo. Si quiero huir, solo voy y consigo, no me pararé de una vez, te digo. Mencioné mi nombre por toda la calle, puro malviviente de sono y detalle. Normal que en este camino le batalle, rincón del parque se llama mi entre calle. Fallé muchas veces en la vida, si te meten no encuentras salida. Quedé perdido entre la bebida, los polis siempre quieren mordida. Ardida la gente, nunca está contenta. Sabes que mi flow nunca va a estar en venta. Llegó el MC que la bocina revienta. Mi flow no está en venta, ni tampoco en renta. Un saludo pa' toda mi bandera, pa'l Carlos, pa'l Pulga. Especial dedicación para todo Real de Palmas. Una pinche RDP. Este sencillo se llama Vivencias de un Vago, creo. Es un sencillo que le grabé a un camarada mío de allá de Palmas, ¿verdad? Que anda sonando ahí el morro. Y pues fue un proyecto que teníamos ahí en la disquera. Es del crew no es del crew, pero sí es un camarada, muy camarada mío. Sí, es,
Sí, es este, de que le grabo. Son las producciones que salen, sí, de ahí. Sí, exacto. Son las sociedades. ¿Cuántos proyectos vienen en camino con Osbe Records? Ahorita estoy como solista, por así decirlo. Osbe Records ya había empezado con mi camarada el Brody y Eddie, y ahorita ellos ya sí son independientes. Ahorita yo estoy, como quien dice, la disquera, y yo soy el único, por así decirlo, cantante de la disquera. Ahí, de Osbe Records. Sí, de Osbe Records, y ahorita tengo pendiente un proyecto que es sacar mi primer EP, un álbum, por así decirlo. Este, y ese se viene, yo pienso que a inicio del próximo año. Ahorita estoy trabajando en eso. Pero estaba un poquito ahí inactivo. Sí, sí, es más lento, es que las cosas ahorita están más difíciles, sí, que antes. Sí, exacto. Antes sí había más trabajo y todo. De hecho, hay un pequeño anuncio antes de que se me olvide. El próximo 28 viene Mr. Sordeado El Chisco, que es de hip hop mexicano. Viene a presentar su segundo material, para que no se lo vayan a perder, el 28 de noviembre. Aquí estaremos, de hecho aquí tienes que estar. De hecho aquí tienes que estar. De hecho, un saludo a Dani Moreno, así se llama el muchacho. Un saludo a Dani Moreno. Vamos. Este, y también el 28, digo el 21, perdón, que es la próxima semana. Digo el 21 no. Sigue. El 21 viene la poderosa Eka desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Va a estar bueno, entonces. Va a estar bueno. Tenemos que estar aquí. Tenemos que estar aquí. Un saludo a la gente que está conectando, al compadre Bola de Valles del Sol, la gente de la Xochimilco, los Riders, siempre nos ven. Oye, sí, es cierto. Sí, ellos son los que siempre han estado, sí, pendientes desde que llegaste, desde, ¿no? Desde que llegué, sí, Abraham de los Riders, Rafita, Selena Herrera, toda la gente que se está conectando, sí, saluditos. A ver, una pregunta aquí para... carnal, es muy personal. Una pregunta que yo también me la hago. ¿Qué género te gusta más? Sí, yo también, de hecho, ayer estaba... Sí, yo también, yo canto vallenato y me gusta, y canto rap y me gusta, pero no sé decir... ¿Cuál es el preferido? A ver, más bien dicho sería, ¿cuál es tu género preferido? Sí. Ándale. Miren, yo la otra vez tuve una plática con una persona, ¿verdad? Y yo le dije que yo no me veía cantando corridos. Yo decía, yo no me veo cantando corridos en un escenario. Le dije, sí, lógicamente me gusta mucho, pero yo veo más... el tema de las guitarras como negocio, porque pues ahorita la verdad yo no he generado ningún peso con el rap, o sea, y en cambio con la guitarra, sí, yo tengo mi grupo y todo ese rollo, es lo que me da ingresos, por así decirlo, pero ahorita estoy como quien dice un poco versátil, porque de hecho yo dije, no, pues ahorita puedo aventar una rolita sierreña, porque yo también compongo sierreño, pero no compongo de una manera como que bien regional acá, es más como que más... rapeado, por así decirlo, sí, mis canciones. Sí, sí. Lo que se andaba moviendo ahorita. Sí, dije, y ando manejando esos dos géneros, por así decirlo, rap y también sierreño, y yo lo veo así como que el sierreño ya no es sierreño, por así decirlo, sí, ya es ya otro. Sí, ya le mezclé otros ritmos. Sí, exacto. Sí, es la moda, sí. Si así se puede decir, es la moda que va. Sí, sí. Y si podría decir que el género que más me gusta es el hip hop, el rap. Sí, 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 de hecho, sí. ¿Y a ti? No, igual. No, igual, nomás que tenía una duda. Es una duda. ¿Y a ti, compadre? No, pues igual de los dos. El béisbol. El béisbol. Y tus poderosos Pumas. Mis poderosos Pumas. Saluda a la raza de Pumas. De hecho, un saludo a... ¿Eres Puma, carnal? Soy Puma. Qué bol. No, antes de que se me olvide, un saludo a mi gran amiga Hilary García de las Pumas ex rayadas. Ya sabe que se la aprecia. Y a mi amiga Ishebel Romero hasta Mazatlán también, que son conocidas de aquí. Y a todas mis amigas las rayaditas, porque las conozco a todas, oye, literalmente. Oye, pues mira. iba allá al barrial. ¿Qué pasa? Dilo. Producción, ¿tienes la imagen del patrocinador? Antes que se me olvide. Así es, el patrocinador oficial. Nos dicen que llegan, ahora sí, bueno, ahorita que nos pongan la imagen, ahorita que esté preparada para decirla. Así es. Porque no estaba preparada, de hecho no les comenté. Pero hay una nueva imprenta, una nueva imagen, de hecho, bueno, nada más faltas tú. Sí, de hecho, las camisas también, andamos bien retrasados con los pedidos. Así es. Bien retrasados porque nos cayó el trabajo y...
La poli. Sí, sí. No, no esperábamos que fuera así de inquiacerado, ¿eh? Sí, exacto. Sí, es mucho trabajo, gracias a Dios. Lo bueno que hay trabajo. De hecho, ahorita les decimos cuál es la imprenta para que no se lo pierdan. Así es. Para que no se confundan. Para que no se confundan, pura calidad de la buena. Como sí, de hecho, ahí están trabajando, todos los días trabajamos. Deberían de poner una pantallita ahí para que se vea el programa todos los días. Digo, todos los sábados. Sí, pues que para eso estamos trabajando. Para generar recursos. Sí, sí. No, de hecho sí, queremos un estudio, queremos todo ahí. De hecho hay de todo, se puede todo. Sí, así vamos a hacer muchas cosas, primero Dios, ¿verdad? Pero es como dice Méndez, está muy calmada la cosa, no es como antes, ¿verdad? Que sea tiempos, más fácil. Sí. Uh-huh. ¿Y ya tienes rato en esto de la música o...? Como casi rapero, tengo poquito, tengo el... Pues el rap me gusta desde los 13 años, desde ese escribía, pero nada más. Porque yo antes, yo lo veía así como que me ponían un beat y yo improvisaba en el beat y todo ese rollo. No soy muy bueno improvisando, soy muy bueno escribiendo, ¿verdad? Pero no, pues está una reta de improvisación. Rafa contra Méndez. No, ¿qué quieres? Yo no improviso, yo muy apenas improviso, muy apenas improviso lo que voy a decir ahorita. Por eso. Mira, bueno, ya ahí sabes. Tenemos la imprenta Secabo del 180, nuestro patrocinador oficial. Sí. Sus playeras personalizadas, cualquier estilo, lonas, viniles, moda, accesorios, todo lo que quieran. Playeras. Rotulaciones, sí. Rotulaciones, anuncios. Sí, anuncios y... más que nada publicidad. Calcamonías para el carro, horarios, va. Se manejan mucho los bancos los horarios. Sí. Ahorita en los carros, los de servicio, usar tapabocas y todo eso, ¿va? Así es. Los teléfonos son 8129-051654 y el 8129-3965-14. Llame ya. Sí, llame ya. Ya lo están atendiendo las 24 horas del día, sí, ¿verdad? Sí, las 24 horas del día. ¿Y los 7 días de la semana? Sí, no duermen, mis muchachos. Andan al 180. Sí, anoche. Y recuerden que la imprenta Secabo del 180 es su mejor opción. Sí, playeras personalizadas, ahorita que viene Navidad y todo eso, así con es, un reno es. Y todo eso. Así ahí, es, de hecho. Llamen a esos números. Llamen a esos números y de hecho esas son las playeras. Bueno, ahí se ve de ladito, estoy de ladito. A ver, ahí está. Ahí mero. Ahí está. Y ahí está Diego también. Con sí, Secabo y acá mi compadre sí. Méndez con ya se pues me le robaron, pero. Y algo. ¿Qué? Pues, ay, se me fue la pregunta. Te iba a decir una pregunta y se me fue. Bueno, ¿otra? Va, la siguiente. Venga, ¿te inspiró o a quién te guiaste para decir, quiero hacer esto, quiero dedicarme a esto? O sea, ¿qué fue lo que el que te inspiró? Ah, ok. Yo cuando estaba bien morro, crecí escuchando Cartel de Santa, Control Machete, Molotov. Yo ¿de qué eres entonces? Sí, pienso que estoy, y me decían, no, es que ¿cómo escuchas eso? Si no era lo nuevo de ese entonces, yo estoy morro, ¿verdad? Y decían, no, pues, pero a mí me gusta mucho, ¿verdad? Me gusta mucho... el producto mexicano, yo soy fan del producto mexicano, así ¿verdad? Es. Y yo decía, Molotov, es que Molotov le vale queso a la vida, o sea, dice lo que quiere porque quiere, o sea. Cartel de Santa y, igual. Y yo decía, no, son mi ejemplo. Y yo los veía y era como que mi mamá no me dejaba escuchar por las maldiciones. Y te identificabas. Sí, yo decía, no, yo quiero ser como ellos, ¿verdad? Así de que sonar y que algún morro como yo diga, este vato dice lo que quiere porque quiere decirlo, ¿verdad? Entonces eso fue como que mi inspiración, Molotov, y hasta la fecha lo sigo escuchando y todo el rollo. Y igual así, ahorita tengo así como que alguien, mi ejemplo a seguir, que es como que yo digo, no, yo un día tengo que hacer un NFT con él antes de morir, que es Jera MX. Jera MX es como que mi... Sí. Y digo, no, este es... Es la meta. Sí, es mi meta. Cuando yo diga, hice un NFT con él, me va a sentir así como que realizado. Y ahora sí, lo demás no te vas a ver a nada. Sí, ya sé. No voy a morir la voz. De hecho, cuando ya logras sus objetivos, ya no son ya no es lo mismo. Sí. Ya me acordé la pregunta. Ahorita acabas de mencionar Molotov. ¿Canción favorita de Molotov? Hay dos que me gustan mucho. Hay tres que digas. La de Frijolero, ajá. La de Hit Me y la de Gimme the Power. Ah, la de Gimme the Power es un himno. De hecho, el Gimme the Power es el himno de los mexicanos, lo que dice Viva México. El de Hit Me también habla mucho de la cultura mexicana. Sí. Y Frijolero, obviamente, que viene siendo... Del contraste, por así decirlo, americano-mexicano. De hecho, no sé si has visto el video, hay un video sin censura y un video con censura de esta canción que es Rastamandita.
también una de las mejores de rolas que ha tenido. Creo que he visto el con censura, creo. Si no, ahorita lo buscamos. Ah, bueno, ya se hizo. Ahorita lo buscamos para que lo vean sin censura. Ah, no te No, estamos para la guitarra, carnal. No, hombre, si no tengo guitarra ya. No, pero, o sea, ¿cuándo a qué edad la agarraste? Ah, fue a finales de la secundaria, en tercera secundaria fue cuando comencé. De hecho es muy raro porque cuenta yo no, mi hermano pidió una guitarra de Navidad. Mi hermano era el que le interesaba la guitarra. Entonces mi hermano pidió una guitarra y mi mamá le compró una. Era como que mi hermano en un tiempo ya no la usó. Ya no la usó y yo le dije, no, pues préstamelo, ¿verdad? Y ahí estaba yo con la guitarra, una guitarra clásica, así acústica. Entonces llega el día que se me rompe la guitarra y nada, yo tenía un costal de box. Dije, le dije a un camarada, le dije, pues te lo vendo, ¿no? Y tenía una guitarra de cuerdas de metal, ya más chida. Dije, te lo vendo y te doy 200 pesos y dame la guitarra. No, que sí se hace nada, pues me dio la guitarra. Y ya con esa empecé a tocar. De primero yo tocaba requinto, yo requinteaba. Y ya después conocí a este chavo que te digo, Fernando Carrillo, un camarada mío. Y ya él, no, maestro para eso, es muy bueno. Y ya le dije, no, ¿sabes qué? Tú la armas más que yo. Sí. Tú dale a eso, yo te hago armonía, tú la armas más que yo. Y ya me dijo, no, que sí se hace. Y ahorita están en un grupo. Ahorita tenemos un grupo, de hecho, aquí de penitenciaría. Ah, ¿son de aquí? Sí, es de aquí. Sí, es de ahí por la del maestro. Ah, aquí atrás de... Van a ensayar ahorita, dice. Sí, ¿verdad? De hecho creo que íbamos a ensayar. Se llama El Active, de ahí mi camarada Wax. Saludo para toda la raza. De hecho... El Active, y eres el cantante. Sí, y tienen invitación abierta como quiera para que cuando gusten venir. Sí. Ok, sí, es el grupo, gracias. Y aquí estamos abiertos. Saludo a mi compadre Menchaca que está ahí atrás de cabina. Hermano, me gusta tu playera. Lástima de equipo. Chaquetas. Saludos. ¿Qué dices? ¿No te oigo? Ah, ok. Bueno, nada, no, es que siempre sí, es un despapay aquí con ya, este ya señor. Sí, ya lo conocieron, ¿verdad? Ya lo conocieron. Sí. De hecho, no lo han conocido casi 10 años, ¿va? 10 años de amistad. Una larga historia. Sí, es una larga historia. Bueno. Bueno, vamos a mandar un saludito que nos diga que la gente decía Martín García, la gente de la Nuevo León. ¿Quién más nos manda saludos? Maite. Y Maite García, la... Maite García, la guacha, ahorita está con los berraqueros, sí, me dijo que me mandaba saludos. También a su esposo también, y a su familia. Sí, a toda su familia. Sí, me dijo ayer. Digo, ahora entró con nosotros en la guacha. Órale. Eso es todo. Sí, saludos, Méndez, ¿qué quieras mandar? Un saludo a mi hermano, mi camarada Javier, el J Barbers. Un saludazo. Sí, saludos a mi compa Checa, nada, 180, ya se la sabe aquí andamos, ¿no? Saluda a su novia. A mi novia. Un saludo a mi novia que me está viendo de la transmisión. Eso espero, ¿eh? Sí. No, como quiera, está compartiendo el programa. Sí. Y ahorita seguimos compartiendo y si podemos hacer otro en vivo, que con ganas, ¿verdad? El G Barbie sí dijo que le etiquetaras. Sí, G Barbie. Me etiqueta en el programa. Sí, G Barbie. Ahorita de andar cortando pelo. Sí, ya sé, porque es sabadito y ayer fue quincena. Hay chamba. Sí. ¿Qué pasa si te metes un pedacito de una de tus rolitas? Sí, ves? Sí, de hecho tenía una aquí que acababa de escribir, o sea, no tiene ni beat ni nada. Así mero a capela. Así mero. Dice, bueno, primero quiero aventarme esta. A ver. Que dice, a ver, aquí la tengo porque las acabo de escribir. Recién salidas. Sí. ¿Ahorita en el metro va? Sí. Aquí debe de estar. Se ponchara la llanta. Dice, hay un pedacillo de esa, se le dice a mi carnal Checo. Y dice, hasta California, dice así. Dice, desde morro salí a la calle para ver qué rollo. Y me apodan aferrado porque nunca solté el podio. Yo ando más loco que hace 4 horas. Te conviertes en mis socios y conmigo colaboras paso a paso. Pero cada uno que aplastante sea, porte fino al 180 pa' que la jura me vea. Si te dicen que ando mal, chale homie, no les creas. Que para ellos algo mal es eso que todos desean. Salí a la calle a buscar lo mío, pues nadie me va a dar nada. Y la neta no confío en todos esos locos que se dicen ser amigos. Que en las buenas y en las malas, y en las malas no los miro. Me siento DJ sobre los discos de vinilo, raspando para poder lograr algo con objetivo. Por la ciudad de los ceros, paseándome tranquilo, porque todo lo he logrado y porque nunca me he rendido. Sé que vamos recio, no llevo ni la mitad. Y como dijo el otro, no presumo y humildad. Ya, las malas lenguas empezaron a soltar, pero calladas cuando el Méndez suelta un poco de boom bap y sub G-G-A. Un Don Julio de 70, un cigarrito de María. Y mira quién diría. Ya,
el que vendía paletas hoy tiene su compañía. Ya, no me hables de que se vive la pobreza, la he vivido en carne propia, ahora nada me interesa. Hoy mucha gente pone precio a mi cabeza, pero yo me ando tranquilo, un ángel conmigo reza. Y ya conté de todo que no queda que contar, pero a veces la ficción no supera la realidad. 180 los números que voy a llevar hasta el día que a mi gente por mí le toque llorar. Ya. Venga, ah, eso. Gracias, gracias. Una buena rola. Esa, mi carnal Checo, de hecho se la había mandado. Y esta está pendiente ahí para salir en el álbum. ¿Vas a grabar video? Sí, voy a grabar video. Sí. Y de hecho están todos invitados. Sí. Para, ah, bueno, para gracias. Ahí para... ¿Dónde va a ser? No sé. Todavía no tengo pensado, pero quería algo así como que se vea el barrio, no sé. ¿Pero en Suazo o aquí en Monterrey? No sé, yo venía pensado grabarlo en Monterrey porque ya veo unos ahí en Suazo. Ah, ok. Ahí está la macro. Ahí estaremos. Ya sé. Ahí estaremos, como quiera. Un saludo a Checo antes de que se nos olvide. Un saludo a Porque siempre se está reportando todos los días, nos dice lo mismo. Mándenle saludos. Sí, dando instrucciones al canal Checo desde California. Así ¿Quién lo viera? Así es. De hecho, un saludo y muchas gracias por el pequeño regalito que nos dio. Por eso dije, no, mejor me la próxima semana les traigo las camisas ahora sin nombre. Es que en sí andamos muy retrasados. No, no te preocupes por eso. La próxima semana ya nos arreglamos a ver cómo. Así es. Si no es la próxima, es la próxima. No, pues a tener. No, pero sí, ya están en la lista de espera ahí. De hecho, deberíamos estar en la. Deberíamos ser prioridad. Sí, sí, verdad. Es que... Un saludo a Oliver y al Necio. Necio y Lauri, ahí están. No, hombre, ahorita están como quiera trabajando. De hecho, me encargaron unas lámparas. Nos vamos a ir a los mercados, Rafa. Eso sí. Vamos a ir a los mercados porque. No, tenemos que buscarle por todos lados. Dice, hablando de Checo, un saludo. Dice Méndez, vas bien con ganas, vas al 180 y eso es lo que cuenta. A ver. Así es. De hecho, ahí les voy a cantar una también que está a punto de salir. Y ese corrido también se lo hizo a mi compa Checo. Este ya tiene ahí más rato. Esta es con guitarras. Ajá. Pero pues no traigo guitarra. Pero está bien, así que apenas se hace. ¿Sabe? Échale. Dice. Me decían hermano cuando les daba la mano, pero apenas me volteaba y hablaban de mí. Me gusta ver hasta dónde llegará la gente con sus mentiras corrientes y ellos creen que les creí. Pero sé que solamente el pez por su boca muere, me rodeaba de leales intereses materiales. No me creo sus mentiras porque muchos me han fallado, solo les queda de lejos ver todo lo que he logrado. Tantas veces me ha pasado que hasta ya perdí la cuenta. Los lacras no tienen silla. Si comeran en mi mesa, pues no vaya a ser que un día que te caiga de sorpresa que aquel que te desea amigo ponga precio a tu cabeza. Falsas amistades están a la orden del día. Puede que hasta tu familia no se sabe qué pensar. Hay que ser discretos porque la envidia los cega. No quieren que tengas algo que ellos no pueden lograr. Eligen quedar sedientos cuando les ofrezco agua. Me dijeron que eran perros, pero si ninguno ladra. No me alcanzaré a la tinta pa' toditas las traiciones. Pero al chile que le hacemos lo pasamos aunque estorben. Un mundo de hipocresía que me llena de vergüenza. Hoy en día está difícil dar confianza, así que cuesta. No me amigo tranquilo, no hay algo que me desvele. Con esta ya me despido, que se soben si les duele. Hombre, se está con ganas también. Ya estamos esperando el video también. Hay que esperar el video. De hecho, me quería traer la guitarra. Yo tengo una guitarra en la casa, sí, pero le falta una cuerda. No puedo ponerle una cuerda, vale 12 pesos. Al rato se las compramos, hombre. 12 pesos vale, y es como te digo, ahorita estamos en que será vos y por. No puedo agarrar la guitarra, ¿va? Bueno, no le sé tanto, ¿va? Tampoco no sé guitarrista, pero se la quería traer. Sí, no, al rato conseguimos otra y ya que venga con el grupo. Sí, nada, sí, claro. Para que estén invitados. Sean invitados. Sí, ya me agregas el Facebook y ahí nos ponemos en contacto con el grupo. Sí, con todo el grupo. Okay, sí, sí. Para que se vengan a hacer. ¿Cuántos integrantes son del grupo? Mi grupo somos 4 integrantes. Ah, no, sí caben muy bien aquí. Sí cabemos muy bien aquí todos. Sí, somos 4. Con esos 4, pero bien efectivos. Así es. Bueno. Buena calidad. Nos estamos despidiendo ya, prácticamente. ¿Tenemos tiempo para el último video? ¿Sí? Bueno, pasamos el último video y ahorita regresamos para despedirnos con Gwen. Claro, ¿sí? Vámonos. Vámonos. Venga de ahí, último video y ahorita regresamos. This is an emergency.
Móntate, mami, rápido. Vámonos que no hay tráfico. Te espero en el cuarto para darte cuatro. Mami, tú me pones maniático. Me encanta tu labio, tu culo, bebé. Repárteme encima, quiero ver lo que comeré. Quítate esos panties, que panties nuevos te compré. Dejé mi cubana en la aduana, pero te tendré. Tranquila, bebé. Que lo que pasa aquí nadie nunca lo va a saber. A ella le encanta lo sucio, se le nota en su mirada. Ella tiene lo que quiero, yo tengo miles botellas de champaña. Ella viene aquí porque su novio la tiene olvidada. Dice que hace tiempo yo no la tocaba. Tremenda malcriada, le gustan los tris. Se viene conmigo, le damos tris. Y le rompo en el cuarto hecho para ti. Que nadie se entere, mi baby. Te mando un Uber que vaya por ti. Móntate, mami, rápido. Vámonos que no hay tráfico. Te espero en el cuarto para darte cuatro. Mami, tú me pones maniático. Me encanta tu labio, tu culo, bebé. Repárteme encima, quiero ver lo que comeré. Mami, vámonos que no hay tiempo. Cada que tengo estos flow, sabes que yo siempre le meto bien violento. Me encanta tu labio, tu culo, bebé. Repárteme encima, dame como tú eres. Sale de la universidad. Ella me llama sin mucho drama. Ella sola le llega. Quiere mucho feeling, mucha marihuana. Quiere que le dé como si no hubiera mañana. En cuatro se voltea y se me sube la cama. Me dice cuando la voy a venir que vuelva mañana. Y lo repetimos. Ella tocada, no quiere menos. Piensa en el amor. Se te jode el boco, ahora por día no. Tu nalga, tu teta fue lo que me enamoró. Móntate, mami, rápido. Vámonos que no hay tráfico. Te espero en el cuarto pa' darte en cuatro. Mami, tú me pones maniático. Me encanta tu labio, tu culo, bebé. Repárteme encima, quiero ver lo que comeré. Móntate, mami, rápido. Vámonos que no hay tráfico. Te espero en el cuarto pa' darte en cuatro. Mami, tú me pones maniático. Me encanta tu labio, tu culo, bebé. Repárteme encima, quiero ver lo que comeré. Ajá. Nosotros estamos rompiendo la liga. Los más duros, Victory. Ajá. Osber Record. Móntate, mami, rápido. Vámonos que no hay tráfico. Te espero en el cuarto para darte cuatro. Mami, tú me pones mañana. Videito, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el título del video? Se llama Maniática, es Maniática. Una colaboración que tengo ahí con mi hermano, el Bro, ahí para que lo busquen también en su canal, ya se hizo independiente y ahí tiene unas canciones muy buenas. Reggaetonero, bro. Sí, es puro reggaetón. Hay que bro, sí, también. Hay que buscarlas también. Así es. Bueno, llegamos al final del programa. ¿Redes sociales, Méndez? Es en Facebook como Méndez, la página oficial de Osber Records en Facebook está como Osber Records. En Instagram me pueden encontrar como Good Boy, pero con un 6 al principio en vez de una G. Y igual en Instagram, la página de Osber Records, y en YouTube como Osber Records también. Diego, ¿algo pues quieres yo agregar? Yo tengo Facebook. Diego Campos, saludo para mi esposa, porque después va a decir que no le mandé saludos. A mi familia, sí, a todos, a la gente de la Nuevo León y la Reforma. Compadre. Saludos a Saltillo, sí, mi familia, papás, mi mamá, y a mi señora que anda trabajando ahorita. Saludo. Sí, llegué. A mi mamá también. Sí, llegué. Sí, llego. Mi mamá que me anda viendo también. Un saludo. De hecho, antes que se me. Bueno, como me saludó mi hermana hace rato en el video, al principio del programa, también saludos a mi primo Salaredo y a toda la familia allá en Chihuahua, Ciudad Juárez, para ser exactos, y a toda la banda de aquí de Nuevo León y de todo el noreste del país. Así es. Bueno, nos despedimos. Próxima semana nos vemos. Próxima semana con la poderosa EK. No se lo pierdan. Nuevo Laredo. Desde Nuevo Laredo para todo el mundo. Así es. ¿Va a haber seguridad ahí abajo? No. Sí, va a haber seguridad. Un saludo a Mundo que ya ahí anda. Saludos, compadre. Abrazo. Bueno, nos vemos la próxima semana. Saludos, muchas gracias. Méndez, bienvenido y muchas gracias.
gracias. Muchas gracias. Y los esperamos próximamente con el grupo. Sí, claro, sí, claro. Sí, sí, hay las agendas. Saludos a Checo García, va, carnal, y a la gente de la imprenta, va, que anda... Anda jalando al 100. Bueno. Imprenta secado, ya sabe. Nos vemos, nos vemos la próxima semana, y esto fue Música de mi Barrio. Música de mi Y un abrazo a todos. Venga de ahí. Vámonos.